Buen día, amantes de la sabiduría, les doy la bienvenida al Jardín de la Filosofía. También le damos la bienvenida, hoy 21 de septiembre del 2022, a la primavera en el hemisferio sur, así que el jardín está contento, todos contentos. Y hoy tenemos un programa que nació con una excusa, una efeméride, la conmemoración del nacimiento de Yamaga Soko. Yamaga Soko fue un samurái, estratega militar y filósofo que nació hace 400 años en Japón, por supuesto, y se constituyó en uno de los artífices de la filosofía samurái, que se popularizó en el siglo XX con lo que se conoce como Bushido, el camino del guerrero. Él sentó las bases de este ideal del guerrero sabio, así que en este programa los invito a ver su biografía y su pensamiento. Allá vamos. Yamaga Soko nació en Aizu Wakamatsu, la capital del dominio Aizu, un señorío ubicado a 300 kilómetros al norte de Tokio. Era hijo de un ronin. El ronin era un samurái sin señor ni maestro. Esto es importante porque su posición social va a influir en el decurso de su vida, más sabiendo que nació en los inicios del periodo Edo, donde se estableció una era de paz y aislamiento y una férrea estructura social. Cuando tenía 6 años, su familia se mudó a Edo, la actual Tokio, y comenzó con sus estudios. Aunque les cueste creerlo, los niños que tenían acceso a la educación incorporaban los clásicos chinos, en especial el confucianismo, una filosofía que ya tenía 2000 años para esa época y que se estaba renovando. Es así que a los 9 años se convirtió en alumno de Hayashi Rasan, un importante maestro de la época, seguidor del neoconfucianismo. Tenemos un programa dedicado a un filósofo neoconfuciano y a un jardín, que es Zhou Dongji, un influyente filósofo neoconfuciano del siglo XI. Zhou Dongji es el autor de un famoso tratado donde explica un antiguo diagrama del yin y el yang, que no es el que se conoce tan popular actualmente. Ya haremos otros programas sobre esta filosofía que sigue siendo tan influyente, ¿no? El tema es que en Japón esta filosofía se había combinado con las creencias y prácticas del Shinto, la religión nativa. Este desarrollo se va a convertir en la base de la ideología dominante del shogunato Tokugawa, la dinastía de shogunes que va a dominar Japón hasta 1868, cuando se restaura el poder imperial. Hayashi Rasan alentaba a los samuráis al autocultivo y el autoperfeccionamiento. Fue tutor y asesor de shogunes y rector del Shōheiko, una academia en Edo para el estudio y la propagación del confucianismo, fundada en 1632, cuando Yamada Soko era su discípulo. La rectoría pasó de padre a hijo hasta el fin del periodo Edo y se convirtió en la principal institución educativa del shogunato. A la edad de 15 años, Yamada viajó a la provincia de Kai para estudiar estrategia militar con Obata Kagenori, otro samurái, erudito confuciano y maestro de las artes de la guerra. Luego de estudiar budismo, el shinto, la ciencia militar y el confucianismo, se convirtió en uno de los maestros más populares de su tiempo. Así fue que en 1652, a los 30 años, fue nombrado instructor militar en el dominio de Akko. A
Ahora hacemos un salto hasta 1662, cuando Yamaga tenía 40 años. Empezó a distanciarse fuertemente de la doctrina oficial neoconfuciana que promovía el clan Hayashi. Hayashi era la familia de su maestro. Recordemos que en infancia Hayashi Rasam había sido su maestro. Aparentemente, Yamaga quemó los libros que había escrito bajo esa influencia y publicó una obra filosófica titulada Seikyo Yoroku, donde proclama un regreso a los orígenes. La verdad sin adulterar solo podía encontrarse en las enseñanzas éticas de Confucio. Los desarrollos posteriores no eran más que perversiones de la doctrina original, eso pensaba. Eso era muy fuerte, y más aún en la sociedad de su época, donde el mismo shogunato apoyaba el neoconfucianismo. Resultado, fue arrestado en 1666 por instigación del daimyo señor del dominio Aizu, quien argumentó un desafío potencial a la propia autoridad Tokugawa. Recordamos que este dominio era donde había nacido el propio Yamaga. Se le ordenó su destierro al dominio Akko y se le confinó a un rincón de la residencia de un samurái, vasallo del clan Asano. Eso era una verdadera prisión sin barrotes. No podía viajar, tomar alcohol ni comer carne, pero podía seguir desarrollando su obra. De 1669, por ejemplo, es Chucho Shijitsu, que se traduce como registro o historia del reino central, o sea, Japón. Se enfoca en la grandeza del país y exalta la figura del emperador. Por ese contenido se volvió una fuente de inspiración y legitimación de la cultura nacionalista e imperialista que llevó al desastre de la Segunda Guerra Mundial. Esto es una cuestión obviamente polémica en la cual no nos vamos a detener, pero creo que si conocemos toda su obra vamos a ver que el énfasis, más allá de sus posteriores malos usos por supuesto, el énfasis está en una ética que no se responde para nada con la invasión y subyugación de otros países. Yamaga está apuntando a otra cosa más amplia, más integral, más humana. Ese texto es marginal a su obra y hay que pensar en el contexto de exilio donde lo realizó, cercano además a la antigua capital imperial de Kioto. Yamaga Soko pasó largos 9 años en el destierro hasta que en 1675 se lo indulta y vuelve a Edo, donde enseñó estudios militares durante los siguientes 10 años. De este último periodo es su libro Gengen Haki, que se puede traducir al español como Indagación sobre los orígenes de las cosas y nuestros impulsos a la acción. Es el castellano. Un tratado que describe los fundamentos metafísicos del cambio y su relevancia para el mundo del comportamiento humano. O sea que está basado en la teoría o en la cosmovisión del yin y el yang. Nos sorprende entonces que el Gengen Haki fuera modelado sobre el antiguo clásico chino, el libro de los cambios, Yi Jing, también llamado I Ching. Yamaga murió en 1685 y su tumba está en el templo Sotosen de Sosanshi, en Shinjuku, Tokio. El Bushido, que viene de Bushi, guerrero, y Do, camino, fue popularizado en Occidente por el influyente libro de Nitobe Inazo, Bushido, el alma de Japón, del año 1900.
una de las primeras obras importantes sobre la ética de los samuráis y la cultura japonesa, escrita originalmente en inglés para lectores occidentales. Inicialmente la obra fue criticada o directamente descartada por los académicos japoneses. Hubo que esperar hasta la década del 80 para ser reconocido en su país natal. El libro es un compendio, una sistematización de enseñanzas provenientes de diversas fuentes, entre las cuales uno puede entrever algunos textos de nuestro personaje Yamaga Soko. Bushido se utiliza como un término amplio general para todos los códigos, prácticas, filosofías y principios de la cultura samurái, y resume elementos de dos antiguas tradiciones sobre las que escribió Yamaga: Bukyo, el credo del guerrero, y Shido, el camino del caballero. Recordemos que estas enseñanzas venían desde siglos atrás, ¿no? Al menos desde el siglo XI-XII. Recordemos que Yamaga está escribiendo en tiempos de paz, por lo cual el autocultivo no se limita a las artes de la guerra, sino que incumbe a las artes pacíficas, la literatura y la historia, como disciplinas esenciales para la educación integral de los samuráis. De allí que sus enseñanzas se pueden extrapolar a diversos ámbitos. Yamaga se asentó fundamentalmente en la escuela china de antiguas enseñanzas, así se llamaba, promoviendo un regreso al confucianismo original, el confucianismo de Confucio, realizado 2000 años antes. En ese sentido, equiparó al samurái con el hombre superior, confuciano, y enseñó que su función esencial no solo era mantenerse en forma para el posible servicio militar, sino de justificar el estipendio que su señor le proporcionaba al convertirse en un ejemplo de virtud para las clases más bajas, sin ignorar la virtud confuciana básica, la benevolencia. Yamaga enfatizó la segunda virtud, la justicia, que interpretó como obligación o deber. Lo anterior no quiere decir que el bushido o la filosofía samurái se basa exclusivamente en el confucianismo, no. A lo largo de la historia feudal japonesa ha habido autores budistas, shintoístas, confucianistas y neoconfucianistas. En el caso particular de la visión confuciana, una doctrina que enfatizaba los aspectos sociales, políticos y éticos, el autocultivo no era una cuestión individualista, sino que el gobierno no era meramente un ejercicio administrativo, sino una extensión del carácter y la conducta personales. El concepto confuciano original de gobierno considera que la interiorización individual y colectiva de los valores morales es un elemento clave del orden social, sin el cual, según Confucio, la imposición externa de la ley no hará sino fomentar el cinismo y la hipocresía. Lo cierto es que en la práctica el confucianismo no se presentaba en forma aislada o en forma pura, sino que se integraba con las demás vertientes del pensamiento. Recordemos que había pasado un montón de tiempo, de siglos, sincretizándose con las otras vertientes del pensamiento y de la religión. Yamaga también fue estudiante de Zen, taoísmo y shintoísmo. Existen muchas líneas de aprendizaje antiguo y moderno, escribió, y por ello el budismo, el confucianismo y el shintoísmo encarnan ciertas verdades. En su labor docente y sus escritos, inculcó las cortesías sociales tradicionales y las disciplinas espirituales, a la vez que insistía en virtudes marciales como organización, vigilancia y autocontrol en la conducta cotidiana. En su obra La educación de los guerreros, especie de manual, se toma a la ley natural como la fuente de la educación y del sistema social. Ese énfasis proviene de China,
donde siglos atrás algunos autores neoconfucianos habían integrado el taoísmo en la configuración de sus filosofías. La ley natural es origen perpetuo de conocimiento, de todo conocimiento, y se termina expresando en el código ético samurái y en el plano estrictamente militar, en la construcción del liderazgo, la organización y la estrategia militar. Todo esto se valora mientras se contemple ese origen natural. Yamaga se opone al militarismo por sí mismo o simple conocimiento para obtener fines egoístas. En el texto de Yamaga, El camino del guerrero, expande claramente las normas y disciplina del samurái en su vida cotidiana como tal, arribando a una concepción más integral y a un modelo de desarrollo personal completo. Eso se ve en sus desarrollos, en sus escritos, en el destierro del dominio Ako, precisamente en los escritos antiguos del exilio. En esta obra afirma: en cuanto a los campos de trabajo de la erudición, existe la depuración del carácter y el cultivo de la humanidad. Está la concentración en la meditación y en el sentarse con sosiego. Está el refinamiento de uno mismo y la corrección de los demás. Aportar orden y paz a la sociedad. Alcanzar el éxito y la fama. Está la concentración al leer y escribir. Y luego, en el mismo texto, se refiere a un conjunto de conocimientos que deben adquirir los samuráis, algunos más importantes que otros, pero que van desde el cuidado de la vestimenta, la dieta, pasando por los ritos, la música, la geografía, la ciencia política, las reglas de organización, la construcción de campamentos y castillos, una inmensidad de conocimientos diversos. Y por lo tanto, escribe: cuando se trata de la educación de la casta militar, aunque uno se refine personalmente, a menos que trate con esas cuestiones de manera eficaz, no se estará siguiendo la lógica del estudio de los sabios. Por esta razón, hay que meditar en las cuestiones mencionadas y contemplar las fuentes escritas y prácticas antiguas, y además, no deben abandonarse las prácticas meditativas, como el reconocimiento silencioso y el sentarse con sosiego. O sea, que articula todo ese despliegue de conocimientos que podríamos llamar externos o sociales y naturales con el estudio y la meditación sedente tradicional, la interiorización necesaria para mantener el equilibrio. Luego aclara que todos esos conocimientos diversos no necesariamente deben ser exhaustivos, no sería imposible, por otro lado. Lo importante es la adopción, internalización y desarrollo de capacidades cognitivas para comprender las situaciones y actuar en consecuencia de forma eficaz y determinada. Y en la siguiente cita confirma esta integración de filosofía, vida individual y social. Esa es la espina dorsal de un hombre de carácter. También podría llamarse generosidad de espíritu y relajación del cuerpo. Cuando este estudio resulta ser continuado, la sabiduría se renueva con cada día. El carácter mejora de manera espontánea. La humanidad se enriquece de forma natural y el coraje aparece por sí solo. Al final se alcanza el reino místico en el que no existen estratagemas, donde no hay éxito ni fama. Y se pasa del éxito y la fama a donde no hay éxito ni fama, donde únicamente se cumplimenta el camino del ser humano. Es una contracultura, ¿no? Si pensamos en la sociedad actual y el individualismo reinante, la carrera por el éxito y la fama, el deseo de ser millonario, es una contracultura. Todo eso para Yanaga Soko, todas estas
pequeñas cosas no se corresponde con el camino del ser humano. De esa forma, lo que al principio parece ser una enseñanza dedicada exclusivamente al samurái, se comprende su alcance a cualquier persona que quiera descubrir el orden intrínseco subyacente de todas las cosas. En la obra El Camino del Guerrero, se refiere a la necesidad de encontrar un buen maestro que nos guíe por la buena senda. Por supuesto, dice Yanaga, uno se encuentra con malos y falsos maestros también. En ese caso, también hay una solución. Si no encuentras un mentor sabio en ninguna parte, a pesar de intentar aprender de los demás de este modo, deberás dirigir tu atención hacia tu propio interior. Dirigir tu atención hacia el interior significa que, como el camino de los sabios es una enseñanza que se adquiere únicamente confiando en las cualidades naturales inherentes, sin forzar nada, mientras cuentes con algo en lo que puedas proyectar tu determinación, podrás aprenderlo, siempre que descubras la idea básica por ti mismo. Así es, y por ello, los sabios de antaño proporcionaron máximas para orientar a las personas. Si trabajas cuidadosamente con ellas, deberías hallar el gran camino de los sabios en tu interior. Pero el requisito es, igualmente, tener una sincera determinación, una aspiración para realizar el camino. Aún así, eso marca solo el comienzo. Y aunque lo pongas en práctica, a menos que te esfuerces durante toda tu vida, dejando de hacerlo solo al llegar la hora de la muerte, acabarás abandonando el camino. Entonces, no habrá posibilidad de realización. Es como un comienzo continuo, ¿no? Que no se abandona nunca. El camino se hace al andar. Y eso es la vida. Se realiza en la vida misma. Lo trascendente está en lo inmanente, no está en el cielo, no está más allá de esto. La valentía y el coraje de todo guerrero y de todo ser humano radica en este esmero por seguir el camino con determinación y hacer frente a las dificultades con entereza, con esa verdadera fortaleza que es mucho más sólida que los castillos. Veamos ahora la relación entre el carácter y el estado mental, tal cual nos los plantea Yamagasoku. Como la mente depende del carácter, cuando el carácter está tranquilo, la mente también lo está. Cuando el carácter es agitado, la mente también lo es. Como la mente y el carácter no están en dos estados separados, no existe disparidad entre ellos. Como el carácter exterioriza la agitación del interior de la mente, cultivar la disposición debería considerarse la base del refinamiento personal y la firmeza mental. Y finalizamos con una cita sobre el significado de la magnanimidad, una definición bastante amplia e inspiradora. Si un caballero no tiene agallas para emprender la mayor empresa del mundo y ejercer con independencia esa inmensa responsabilidad, no será lo suficientemente magnánimo, sino que se tornará mezquino y estrecho de miras. Ser magnánimo significa liberar el corazón de tal manera que éste pueda admitir todo en el mundo, como un río inmenso sin fin, o una montaña altísima que alberga plantas, árboles, pájaros y animales. El cielo es abierto, permite volar a las aves. El océano es amplio, permitiendo que los peces den brincos. Ha sido inspirador, ¿no? Estas enseñanzas de Yamagasoku.
La semana que viene vamos a comenzar con una sección muy especial. Todo el detalle de los próximos programas de acá a fin de año, hay una programación ambiciosa que la podrán consultar en la solapa de comunidad. He colocado el enlace hace un tiempo ya en la descripción de los videos de la aplicación Cafecito, que es para aquellas argentinas y argentinos que quieran ayudar a la expansión de este programa. Lo pueden hacer, canalizar por ahí. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero sus comentarios, como siempre. Gracias por compartir. También espero sugerencias para próximos programas. Si no cumplo las promesas este año, será el año que viene, pero las vamos a cumplir tarde o temprano. Que pasen una feliz primavera y paz a todos los seres.